con todos. Nos vamos a divertir, nos vamos a disfrutar de una buena aventura, de caza, pesca y más. Aventura con todo, aventura con todo y mucho más. Estamos ahorita y vino de mi amigo Juan, que siempre, amigo Juan Zúñiga, el que tiene un taller aquí en Asado de Boulevard, porque cualquiera que quiera venir a visitarlo o saber, la especialidad de él es en carro diésel. Bueno, él cuando tengo problemas graves y cosas así que yo no puedo solucionar, pues aquí es donde vengo. Aquí está su hermano, ¿cómo se llama usted, varón? Raymond. ¿Cómo? Raymond. Raymond. Ese nombre es único, varón. Único porque sí. No lo tiene nadie. No, claro. Por eso le digo, no, es que no lo haya en cualquier lado. Está sacando lo que es la polea de la de donde va el Power Steer. Que estaba mala cuando la cambiamos, pero no la habíamos ordenado, o sea, ya la ordenamos. Ya la tenemos ahí. Creo que ahí se la dejé, o sea, no sé si la tengo aquí adentro, la voy a agarrar. Creo que aquí adentro la dejé. A ver si paso por acá. Bien, creo que sí. Ahí está. No solo desorden ahorita. Pero aquí estamos. Ya ahorita usted ya se la conoce toda, va. Ey, pero usted desde allá trabajaba también, desde Honduras. Sí. Estos son los hondureños machines, ¿ve? Que realmente no se le rajan a nada. Hay de todo, ¿va, viejo? Hay unos también que son araganes, que yo la otra vez estaba haciendo un comentario en YouTube, que estaba hablando de que hay unos otros hondureños que son vividores. Es que hay unos que sí son vividores, ¿va? ¿Se ha dado cuenta usted? Claro. ¿Y usted que es de Honduras lo reconoce, va? Son vivos. Mire cómo pasa ese man ahí. Yo no paso por nada ahí. Entonces ahí está hablando, ¿va? Que es la realidad y de todo. Vaya, yo tengo amigos, como les dije yo otro día, yo tengo amigos de Honduras que son pijones para trabajar, que merecen respeto. Vaya, estamos viendo la pieza, vamos a bajar ya ahorita que no está aquí, porque lo voy a grabar de aquí. Miren, ahí tiene esa pieza. Sin esa pieza no se puede remover. ¿Cuándo en la vida va a mover eso, viejo? No, si sin esto no lo mueve. Jamás en la vida. Entonces para todo tiene su herramienta, va. Estamos viendo el dijón que está Raymundo, no pasa. No. ¿Cómo? Raymond. Raymond. Ese es un nombre americano. No, es un nombre inglés, viejo. Raymond es un nombre inglés. Saca. Jamás, mi mamá. Jamás en la vida. El que sabe, sabe, yo. Y ahí le canta canciones de Michael Jackson. Raymond, ey, coja serio ese nombre. Ahí está la piececita que se le está cambiando. Esa sí está recta, que aquí está toda torcida, viejo. ¿Ah? Sí, hombre. No, hombre, verás cómo le hace todo. ¿Seguro? Sí. Bueno, a ver, el trabajo es tu trabajo, por él y quitarlo. No, si no, nada discute. Me baja. No discuto. Estamos 100% más que seguro. Es normal. Sí, así es. Pues ahí estamos hablando con Raymond, es un hombre único, como dice, va. Hemos traído aquí, ando un poco chuca la camioneta, tengo tiempales de no limpiarla. Voy a tener que hacerle cambios de aceite, cambios de filtro, ya también en estos días. Al Sprinter también tengo que cambiarle una manguera que me hizo un problema. Y tengo unos amigos que es un ruso que yo supe que era algo porque tenía que ver con el turbo. Yo pensé que era el turbo malo, pero no. Es que tiene una manguera, se rompió la que va del turbo al intercooler, que es el que lo hela.
Entonces aquí está Raymond. Pero pedazo de nombre ese. No se lo heredaste a nadie, no, a ningún hijo. No tiene ninguno. No. Yo ya día te miro aquí trabajando con el viejón, ya, ya. Han hecho y deshecho carros aquí ustedes, ¿va? Hacemos uno que otro. Es lo bueno que no, haciendo buen trabajo no, no falla nunca el trabajo. No, gracias a Dios. ¿Y ese motor de cuál carro el que está lavando ahorita ahí? Del Hummer. ¿O del Hummer es suyo? No. Oh. Chiquito se mira, va tremando carro y chiquito el motor. ¿Va? Sí. Es más grande este animal. ¿Tiene dos tantos de este? Ah, claro, pues que este es un. ¿7-3? Este es un 7-3. Ajá. Una de este, los 7-3 es una. Son más lentos que el 6-0 y todo eso, pero. Va quedando. Si vienes por el sitio te volvés loco queriendo sacar. Ay, ay, ay. No, pero te digo yo pues que me voy a poner a inventar en algo que uno no conoce, pues. Ahí estamos viendo, una llave especial la que lleva eso. Por eso que el mecánico tiene su gasto. Por eso que el mecánico, aunque se tarde 10 minutos y cobró 30, 40, 50 pesos, en la herramienta se le fue el billete. Pero no es todo el que se vende eso, ¿sabes? No, pero es que hay gente que es tonta, bro. Hay gente que es tonta. Yo te digo algo, si a mí me dicen, mira, te cobro 40, 50 pesos, por algo que quiero 10, 15 minutos en cambiarlo, y es algo que yo no puedo hacer, ¿y para qué voy a estar braviando yo? Va, claro, pues, uno, hey, tu profesión vale oro, vale dinero, no te has tardado 2 años en aprenderla. Es un montón de machucones y golpeadas que llevas en la vida. Vaya puta. Va. Claro, ya. Un montón de golpeadas perras que se llevan en la vida uno. Ahí lleva su llavecita especial para que miren. No es fácil. Ahí afloja ya, ¿vale? Una vez afloja ya puedes sacarla. Va metido a presión el que va metido entonces. ¿Sí? No lleva tornillo. No lleva tornillo. Y le falta todavía, ¿no? Le falta gente. ¿Cómo es, pa? No es una cosa así, lo más fácil. Cualquiera puede decir, no, hombre, esto me lo. ¿Sí? Que las aguas van a salir y salen manejando, se explota, hace un solo desfuro que hay. No, señor, negativo. La sacada fue lo contrario, fue con el tornillo nomás. Va entrando a pura presión, en pocas palabras. Pues así es como se saca una polea. ¿Y todas las poleas, no? Ahí casi, ¿no? Todas. Todas las botadas, ¿no? Ahí. No se caiga, pendejo. Suelta, no, de brava, dijo. Ahí ya para que nos quede, era la que venía haciendo bulla desde hace día, que le hacía. Creo que nada malo, todo eso.
Un ratito bien sudado. Puchica, pero ver que te pego unas quemadas, perra, mo. ¿Crees que no estoy quemando? Sí, hombre, no. Y esto que ya remezco un poco. Más ¿sí? Fácil. Y nos vamos de aventura, pero con todos nos vamos a divertir. Nos vamos a disfrutar de una buena aventura, de caza, pesca y más. Aventura con todo, aventura con todo.